Buenas, buenas, querida audiencia. Bienvenidos a otro video más de Demanda Sports Sport. En esta ocasión les traemos un tema muy interesante. Hoy les vamos a explicar qué es esa herramienta tecnológica que se está utilizando en el fútbol llamada VAR. Cómo funciona y cuáles son las diferencias que hay en la aplicabilidad entre la UEFA y la Premier League. Bien, primero, ¿qué significa las siglas VAR? VAR. Significa Video Assistant Referee o árbitro de videoasistencia, es decir, son asistentes del árbitro principal que chequean ciertas jugadas en imágenes grabadas para luego comunicarle al árbitro si tuvo la decisión correcta o la decisión equivocada. ¿Cuándo se utiliza el VAR? Se utiliza en cuatro situaciones específicas. Uno, en los goles. Todos los goles que se anotan van a ser revisados para ver si hay alguna jugada que pudo anular el gol. Por ejemplo, una falta, una mano, una posición adelantada, entre otras. Segundo, los penaltis. A través del VAR, chequean las jugadas dudosas en el área para ver si existe o no existe un penalti, ya sea que no lo haya cobrado el árbitro o que sí lo haya cobrado y quieran rectificar. Tercero, en las tarjetas rojas. Cuando se produce una jugada, un choque fuerte entre dos jugadores y el árbitro no se percata, los asistentes de video le pueden indicar al árbitro principal que un jugador cometió una infracción merecedora de tarjeta roja. Y cuarto, y esto es algo muy poco frecuente, confusión de identidad, que es cuando el árbitro no sabe a quién le tiene que sacar alguna tarjeta. Esto se puede dar en el caso de que, por ejemplo, ocurra una ley de ventaja y el árbitro en esa se alargue mucho la jugada y se le olvide quién es el jugador que merece la tarjeta amarilla. Bien, ya que vimos cuándo se utiliza el VAR, vamos a ver cómo se utiliza. Primero, se produce una incidencia. El árbitro informa a los asistentes de video o estos asistentes de video recomiendan al árbitro que se revise alguna decisión o alguna incidencia. Segundo, revisión y recomendación de los asistentes de video. Los asistentes de video examinan las imágenes grabadas e informan al árbitro mediante un sistema de audio de lo que están viendo en pantalla. Y tercero, la decisión arbitral. El árbitro toma la decisión o actúa adecuadamente tras ver el video en el lateral del campo o basándose en la información que le han suministrado los asistentes de video. Ahora, hay una peculiaridad, que hay diferencias en la aplicabilidad de ciertos puntos específicos en el VAR, en la UEFA, respecto a la Premier League, y son los siguientes. Las manos en el área. La UEFA indica que todas las manos en el área siempre serán sancionadas, mientras que en la Premier League son más indulgentes que en la UEFA, verificando la intencionalidad de un defensa de cometer una mano. En los fuera de juego, la UEFA deja que se termine la jugada y luego el árbitro asistente levanta el banderín, mientras que en la Premier League levanta el banderín inmediatamente tras percibir un fuera de juego. Tercero, los porteros en los penaltis. En la UEFA, el VAR confirma que el portero se encuentra sobre la línea del gol al momento de patear, mientras que en la Premier League es el árbitro principal, el que está en el campo, quien se encarga de verificar que esto se cumpla. No tiene asistencia del VAR en este caso. Cuarto, los monitores, en donde en la UEFA los jefes avisan a los árbitros para que se acerquen al monitor a checar una jugada muy dudosa, mientras que en la Premier League jamás el árbitro se acerca al monitor que está en el lateral del campo. Siempre es indicado a la decisión por los asistentes de video. Y en las explicaciones del público, en la UEFA los aficionados no ven las jugadas analizadas en la pantalla, solo ven una pequeña explicación de la jugada analizada, como por ejemplo un penal. Mientras que en la Premier League sí transmiten las imágenes en la pantalla gigante del estadio, una vez tomada la decisión, para que los espectadores puedan comprender por qué se ha llegado a esa decisión. Bien amigos, espero que les haya gustado y les haya sido de utilidad esta información. Suscríbanse al canal para ver más videos como este. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Les dejamos los enlaces abajo en la descripción. Compartan este video con todos sus amigos para que juntos disfrutemos de la locura por el deporte.